Viajeros de lo imposible, estamos acá en el primer terreno de la ruta secreta con nuestro amigo Cristian. Hola. En este lugar que es mezcla de museo, lugar patrimonial, parque, cementerio y sitio de memoria. Es un sitio de memoria absolutamente. Y de historias. Así es. Aquí, en este lugar, están todas nuestras historias, nuestras alegrías, nuestros orgullos, nuestras vergüenzas también. Pero también están nuestras pesadillas, los temores, aquellos que pasa después de la muerte, qué sucede después. Todo eso aquí, de alguna forma, a través de las culturas, que lo expresan a través de los símbolos, podemos tener una luz o una hipótesis de qué podría pasar después de nuestra muerte material. Estamos acá en el Cementerio General, estaba a punto de cumplir 203 años, fundado el 9 de diciembre de 1821 como una medida sanitaria, ¿cierto? Para que todos los muertos, católicos o no, pudieran tener una sepultura que cumpliera condiciones sanitarias. Y, claro está, la primera construcción fue la capilla católica, porque la iglesia en esos años igual marcaba presencia, así que administraba los cementerios, así que construyen esa capilla. Esa capilla está involucrada en algo muy, muy, muy interesante y también... ¿Siniestro? Sí. Yo te pregunto al tiro por los... Sí, pánico. Sí. ¿Alguno de ustedes han imaginado qué se puede sentir cuando uno es sepultado vivo? Catalepsia, entierro prematuro. No es una leyenda, no es un cuento urbano, es una realidad. Porque ni siquiera es una enfermedad ni del pasado, es una reacción biológica y neurológica del cuerpo ante una situación de enfermedades nerviosas como la epilepsia, el histerismo, la esquizofrenia, el consumo excesivo de cocaína, etc. Todo eso puede derivar en un estado catatónico. Tu cuerpo parece muerto, toma el color de un muerto, tus signos son mínimos. Y en la antigüedad te enterraban, po. Sí. El que le tenía terror a eso era Edgar Allan Poe. Tú sabes que él diseñó su tumba de tal manera que si lo enterraban con catalepsia, la podía abrir y salir. Hubo gente que se mandaba a hacer tumba con campanas. Claro, exactamente. Yo le pregunto a la gente, si ustedes van pasando fuera de un cementerio de varias hectáreas y sienten en la noche una campana al medio del cementerio sonando, ¿van a acudir a ayudar? Tal vez no. Tal vez no. Saldrían arrancando. Claro. Sí. Bueno. Esa es la capilla. 20 de diciembre de 1937, el presbítero José María Núñez rezaba una misa para un difunto en esta iglesia. De pronto la multitud corrió gritando que los cuerpos se movían en la fosa común, entre la cal y la tierra, zanjas donde ponían los cuerpos, la cal y la tierra. Entonces el presbítero incrédulo partió con la muchedumbre al lugar, y allá, cuando llegaron, vieron que entre los cuerpos había uno de un joven que efectivamente se retorcía dando señales de vida. Lo sacaron del lugar. Trataron de reanimarlo con todas las acciones que hay para eso, incluso dándole sopa caliente. Pero el pobre cabro alcanzó a tomar un par de sorbos de sopa y falleció. Y tuvieron que dejarlo nuevamente en la fosa donde lo habían sacado. Perfecto. Y ese es uno de los casos de catalepsia. Ahora vamos a ver otro histórico, que está en los libros de Abel Rosales, 1868. Vamos, por acá. Bueno, y toda esta información y esa educación. Porque la educación es la base de un país. Acá tenemos a don Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Bien lo sabía don Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Que tenía como lema pan, techo y abrigo, gobernar es educar. Y la escultura que ven arriba es de Totila Alder, impresionismo alemán, precisamente nos muestra a una maestra con sus libros, trayéndolos acá para enseñar. Y lo dice acá, gobernar es educar, homenaje de la Sociedad Nacional de Profesores al presidente Pedro Aguirre Cerda. Para muchos el mejor presidente que ha existido en Chile. Sí, pues. Esta es la tumba de Rosario Zuazua Goitia, quien era esposa de don Mariano Egaña. Cuando ella falleció, su hermana Carmen le ató las manos fuerte con un pañuelo. Se usaba antes, ¿eh? Uno se voltaban así, los cajones como se hacían. Uno los ve en las películas de terror antiguas. Sí, los cajones se hacían a la medida, por y eso. Y que eran así, tenían esa forma. Sí, le medían la cabeza, los hombros y el largo y ahí lo hacían. Bueno, la sepultaron, su hermana la ató las manos fuertemente con un pañuelo, le pidió al esposo que el funeral fuera rápido y fuera discreto. Y así fue. Al tiempo después, Carmen, su hermana, se casó con el viudo, es decir, con el esposo de su difunta hermana. Años después, Carmen enfermó y también murió. Y para sepultarla aquí, había que reducir los restos de Rosario para que cupiera la nueva urna.
y cuando abrieron la urna se encontraron con una horrenda sorpresa. Su cuerpo estaba en otra posición, sus manos estaban desatadas y sus dedos evidenciaban fracturas. E incluso se habla de haber encontrado trozos de uñas incrustados en la urna por dentro. O sea, el personaje revivió dentro, tuvo catalepsia, se desesperó, trató de... Es una película de terror lo que me pasa. Imagínate, si solo imaginarme. Por eso que yo cuando me sienta que me voy a morir, lo primero que voy a pedir es que me sepulten con una botella con un celular bien cargado. Y una botella de agua. Vamos a ir a un poco el orden de cómo, a partir de que se creó el cementerio, cómo llegó finalmente a ser un cementerio laico. Ya, perfecto. Porque al principio los católicos... También se lo tomaron, a pesar de que el cementerio católico también existía. Existía, pero no tenía permiso para funcionar. ¿Sabes por qué? Porque le negaron la sepultación a un héroe de guerra, Sañartu. Acá al frente. Al católico, sí. Y que era protestante. Entonces eso hizo que... estaba en pleno conflicto de la Iglesia y el Estado. Estaba en pleno conflicto. Entonces, como había una ley de cementerios que en ningún cementerio se le podía negar la sepultación a nadie, ¿ya? Entonces clausuraron el lugar. Y en el 83, recién, con las leyes laicas, lo abrieron oficialmente el católico y empezó a funcionar como normalmente hasta ahora. ¿Y ese cementerio es para gente católica? Católica, católica. Pero hay protestantes dentro. ¿También, ahora? Sí, es que no pueden negarle, por eso que dejaron un espacio, un lugar bien, sí, porque al fondo. Porque es muy largo para atrás, como que tiene la tiene una parte ahí. Y ahí encontramos tumbas de protestantes. Yeah. Mira, el primer patio a empezar a ser usado para sepultar fue este patio. Y aquí tú puedes ver cuáles fueron las dos primeras medidas sanitarias respecto a la muerte. La primera era que a partir de aquí todos se sepultaban dentro de un cajón. Yeah. No es que antes a los más pobres y que los protestantes los envolvían en una sábana. En sudario. Y así claro. Y por eso es cuando se representa el fantasma típico. Está con la sábana blanca. Sí, sí. Claro, no es al azar. Bueno, entonces, todo en cajón. Y la segunda medida era sellar las tumbas con estas enormes piedras como lápidas para así evitar que emanaran más los olores y que los animales escarbaran las tumbas. Y son como unas piedras, ¿eh? Como son unas piedras del Cerro Blanco allá. Sí. Sí. Así se sepultaba a principio. Después ya, como fue cambiando la historia social, política y económica del país, sí, comenzaron a construir ya de otra forma, con materiales más... Más noble. Más noble, tallos de Italia y escultura en las tumbas. Escultura, claro, y va cambiando, claro, la idea del mausoleo. Claro, claro. Aquí. Esta etapa son las que... Cuidado aquí. Cuando se crea el cementerio, la iglesia inmediatamente lo comienza a administrar. Uh-huh. Y no aceptaba que se sepultaran a protestantes junto a ellos. Incluso cuentan los que cuentan que los fundamentalistas católicos venían jóvenes, venían a desenterrar los cuerpos de quien se presumía que era protestante y los arrojaban en la calle. ¿Y solo protestantes o también judíos y de otras religiones? Protestantes, o sea, nada que no fuera católico. Ya, perfecto. Pero esta fue una trifulca con el Estado. Entonces, el primer acuerdo que llegaron fue que los protestantes, los no católicos, se sepultaran en un lugar separado del resto. Que es hacia dónde vamos caminando ahora. Que es donde vamos caminando ahora, el disidente. El problema de este patio no es que hayan personas no católicas, eso es absolutamente, bueno, una primera solución. El problema es que como toda la gente, o los tíos, a los que les gusta la oscuridad, etc. Sí. Entonces... Los góticos. Toman este patio como que no tiene... ¿No está consagrado? La protección de la iglesia, según los católicos. Sí. Los desheredados... Entonces piensan que aquí se puede hacer algún tipo de pacto con el diablo, de brujería, de amarre, de hacerle daño a alguien o de enamorar a alguien. Ay, por eso es tan popular entre los... Entre los mágicos, claro. El patio de los disidentes. Y por eso se mantiene cerrado. Y este patio es lo que estamos aquí, es de años... siglo XX, ¿no? Este patio es como el 5. Claro, lo que pasa es que muchos de los patios hacia acá ya las tumbas se construían de acuerdo al antojo del quien estaba comprando el terreno. Ya. Yeah. O pagando el derecho de uso de terreno. Y muchos espacios quedaban mal aprovechados. Entonces, entre medios empezó a hacer
tumbas más modernas, corridas de tumba, por ejemplo. Porque es un cambio de ahí. Claro. Hay estilos distintos de un lado a otro. Por ejemplo, los muros son del siglo XIX y las sepulturas, las bóvedas que están hacia acá, son del siglo XX. Claro. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX la iglesia, como era la que administraba el cementerio, le daba un tono de jardín del Edén. Entonces priorizaba mucho terreno para jardín. Pero después la necesidad demográfica hizo que mientras más somos, más muertos hay. Y este es el patio disidente. En este patio, si alguien no tiene fe, quédense afuera. Ah, ¿es donde? Este es el momento más importante del... Claro, vamos a abrir. El momento en que la llave no le hace. Igual es bien simbólico con cadena. ¿Y esto bien se abre hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. Acá están las tumbas de Canut, ¿no? Del fundador aquí, de la... De mira, la, aquí vamos a llegar a de los Juan Canut de Bom. Aquí, este. Claro. Por eso que la gente antiguamente le decía a los protestantes Canut. Oye, decía, no abre la puerta, que son los canutos. Sí. Son los canutos. Bueno, originalmente no era una ofensa, sino que era una forma de mencionar a los que seguían a Juan Canut de Bonn, el primer predicador luterano aquí en Chile. Y él tiene formación como jesuita, después se rebela contra la iglesia. Claro, y... sí, como muchos. Sí. Los primeros, digamos. O sea, en el fondo fue eso. Sí. Fue eso, las iglesias protestantes de ahí nacen. Y esta es la tumba de don Juan Canut de Bonn. Que además era médico homeópata. Exactamente. Recuerdo al hermano de la fe con el motivo del centenario del metodismo. 1978, mira, 1878 la iglesia evangélica. ¿Viste? Sí. Y ella es la simbología. Mira, esa simbología es extraña porque es como judío-cristiana. Porque ahí están las piedras. Sí. Tú sabes que ellos cuando vienen a visitar no ponen flores. Claro. Ponen, esto es una excepción. Y son artificiales, seguro. Ponen piedras en las tumbas. Pues de esa forma, de alguna forma dicen que la libertad del alma al cuerpo, sí, ¿cierto? Así como el pueblo Israel, cuando Moisés cruzó el Mar Rojo y puso la piedra y dijo, aquí está la libertad. Uh-huh. Es como eso. Pero está la cruz, po. Sí. Y no solo la cruz, autoridad. Sí, ¿no? Pero la cruz no tiene, si tú te fijas, no tiene imagen. Es la cruz sola. No tiene un Cristo. Jesús, claro. Pero tiene la banda. Claro. La banda que habla de... Y si tú te fijas, todas las cruces son cruces solas. No tienen imagen. Y son cruces no hay imágenes acá. La mayoría son cruces de madera, así como hechas así como de tronco. Algunos cuentan que también le ponían cruces a las tumbas también para evitar que viniera alguien y dijera, ¡ah, este es judío! Pa, claro. Y destrozara la tumba. Y acá tenemos, bueno, familia Kirsten. La mayoría son alemanes, claro, luteranos. Alemanes, ingleses, sí, franceses. Y mira, aquí hay un... Aquí te voy a mostrar una tumba que te va a impresionar. Ustedes han escuchado hablar de el doctor Frankenstein. Es un continuo invitado a la ruta secreta. Hay hartos fanáticos de Frankenstein. Bueno, la familia Frankenstein existió. Y eran médicos. Y trabajaban con cadáveres, como todos los médicos. Todos los médicos trabajan con cadáveres, para enseñar o aprender. Pero esto lo revivían. Solo que en ese tiempo no había el control que hay ahora. Acá está. Allí está la familia Frankenstein. Y de Hamburgo, del mismo lugar del personaje original de la novela de Mary. Lo que pasa es que los Frankenstein existieron, lo demás fue... Claro. Claro. A lo mejor las dejas hablar, porque en ese tiempo... El solicitar cadáveres para la ciencia no era tan formal como ahora. Y eran doctores estos. ¿Sí? Sí. Aquí hay un tema, un relato que es nuevo. Yo les voy a contar una premisa. Generalmente las leyendas, los cuentos urbanos, ¿cómo nacen? A partir de ciertos testimonios que alguien viene, los pesca, los ordena, les hace una línea, una... Y les da forma de relato. Y les da forma de relato, sí, te cuento. Resulta que eso todavía no se hace acá, entonces lo voy a contar cómo está. Desde hace tiempo atrás, cuando se cerraban las puertas del disidente, se escuchaban gritos. Gritos como de mujer, gritos fuertes. Tanto así que un día un tipo de situación de calle fue allá
a la guardia y le dijo, oiga, ¿sabe que alguien está encerrado en el disidente? Mire, yo grabé, ah, se escucha ahí. Vino el guardia, no encontró a nadie. Después, en la ronda, cuando pasaban por fuera, sintieron los mismos gritos. Entraron, buscaron. Fue tanto así que, a propósito de César Parra, unos guardias que lo conocen, al parecer hicieron un puente para algunas personas que tuvieran alguna facultad. Y vinieron, y estas personas dijeron que en determinada tumba, que no la vamos a mencionar por respeto a la familia y a la privacidad. Pero por acá cerca. Claro, solamente voy a firmar en ella. No, mentira. Habría un muchacho que murió hace poco, en el 2009 parece que era. Hace poco. Y él habría hecho un pacto con el diablo. Y como había llegado su momento de entregar el alma, estando ya sepultado, él se había arrepentido y eso es lo que él gritaba por ayuda. Se supone que estas mujeres hicieron alguna situación que apañó la cosa y no se escuchó en un buen tiempo. Y un día llegaron unos guardias nuevos y llegaron en una ronda de a dos, los mandaron de a dos porque como son eran nuevos, y llegaron que había estaba ahí alguien encerrado y fueron a abrir, vinieron a abrir. Y no, nunca se encontró nada. ¿Pero se supone que la gente que hace pacto con el diablo los entierran como elevados para que no toquen el... Los que quieren engañar al diablo. Los que quieren engañar, sí. Ahora, ese se ha tornado un mito urbano, sí. Claro. Y el cementerio de Valparaíso. Ahí nace Juan Busca, sí. Que había hecho un pacto con el diablo, ¿cierto? Y entonces, para engañarlo, puso las patas de león para que le dijo que cuando su cuerpo tocara tierra... su alma sería de él. Claro, y de su tumba está elevada. Pero se ha convertido como en un... Acá, ahora todos tienen pacto, sí, con el diablo. Sí, sí. Y todo hay un lugar, que unas tumbas, claro, elevadas, que ahí dicen, no, hay gente que... Claro. Aquí han habido muchos suicidios. ¿Gente que se viene a matar acá? Claro. Hay un registro más o menos, así como una cifra muy... Poco falta para 200 suicidios. O sea, prácticamente uno por año. ¿Y por qué? Porque la gente viene a buscar un lugar donde nadie le interrumpa el acto y se quitan la vida. Se ahorcan, se disparan. Los viejitos que quedan solos vienen a matarse en la tumba de la familia. Y los adolescentes que están pasando por esa etapa tan difícil que pasamos todos, se vienen a quitar la vida. Por lo general son personas jóvenes, bro. ¿Y vienen acá? No acá precisamente, pero aquí hubo un suicidio. Sí, un tiro. Y la cuidadora... Mira. ¿Viste? Acá están los... Marcan estos árboles. Y justo paramos aquí, ¿eh? Sí. Y la cuidadora dice que en el día, de repente ve una mujer, que no dice que es la misma, y ella, como es cuidadora, parte al tiro a ver qué necesita. Y la mujer desaparece. Aparece, desaparece. Y esos son testimonios que uno escucha, pero tiene que darle también una vuelta. Sí, pero mira, esto lo tiene que haber marcado alguien. Tú decís que aquí a los disidentes viene gente a hacer... Claro, claro. Viene gente que piensa que hay ninguna protección de Dios, entonces, por lo tanto, están todas las condiciones propicias para... Y es raro porque está lleno de cruces. Pero claro, no hay figura. No hay figura. Pero hay ángeles. Sí. Entonces, por lo tanto, sí hay algún tipo de protección. Claro, pero a lo mejor no es suficiente. O a lo mejor... Las personas que vienen piensan que no es suficiente porque ellos vienen, en el fondo vienen a buscar cualquier lugar donde hacer. Sí. Mira, y aquí está Rudolfus Amandus Philipp Brommenweiber, uno de los primeros naturistas alemán, que fue el primer director del Museo de Historia Natural. Ya. Yeah. Y un dibujante, ¿te acuerdas tú? ¿Tú alcanzaste a ver esas enciclopedias que eran dibujos, sí, de animales? Sí, y sí. Lo hacía este señor. Este señor. Si no, sí, quedaba alguien dentro. Van a escuchar los gritos y van a decir... Miren los tamaños de los nichos. Son chicos, por lo que hablábamos delante. Sí. Que hacían los cajones lo hacían... Con la forma, con los hombros así. Exacto. Y esa es la razón por la cual era cuando uno ve las películas antiguas de vampiros, claro, tenían esa forma como... Sí, pues, y estaban todas así con los brazos, sí, cruzados. Estas son bóvedas. Así se llaman estas tumbas. Bóvedas. ¿Esto? Algunas son esas de cajón,
Y hay otras con bandeja a los lados. Y están acostados, ¿no? No están de punta. Claro, están acostados. Pueden caber 5 ahí. Y si tiene osario, pueden caber más porque después se van pasando los huesitos al osario. Claro. En esta estructura la descomposición se demora como 7 años más o menos. En estar completamente huesito. Acá no tiene muchas visitas, algunas nomás. Fíjate que para fechas especiales viene mucha gente. Pero sin embargo, igual hay algunas olvidadas. Primero de noviembre se les llena acá, ¿no? Sí. ¿El cementerio más grande de Chile? Sí, por lejos. Sí, sí. Y el segundo más grande de Sudamérica. ¿Cuál le gana? El Chacarita. Chacarita en Buenos Aires. 102 hectáreas tiene el Chacarita. Sí, ese es enorme. Sí. Bueno, aquí vamos a entrar a la parte histórica. Aquí va a empezar a ver los mausoleos grandes. De las grandes familias. Exacto. De las instituciones, los bancos, las cofradías religiosas. Todos tenían su mausoleo. Era una buena forma de asegurar una sepultura para el trabajador, el funcionario, el integrante. Era como la costumbre que existía antes, ¿no? Sí. Que las grandes empresas tenían además las villas para sus trabajadores. Exactamente. Y también tenían acá sus espacios. Mira, esas son las familias que se enriquecieron por el salitre, principalmente, el carbón. Eran palacios, ¿no? Claro, entonces ellos viajaron a Italia y vieron allá estructuras enormes. Entonces cuando llegaron acá, vinieron muchos arquitectos italianos, franceses. Yeah. Y se dedicaron a construirles tumbas. Tumbas. Porque ellos decían, si mi casa es grande, mi tumba también tiene que ser grande. Bueno, aquí está Camilo Enrique, fundador del diarismo en Chile y la aurora de Chile. ¿Conoces la historia, cierto? Para ser un cura, sí, bueno, qué raro que tenga un obelisco, es como... Que cuando Carrera, es que hay la masonería. Sí. Cuando Carrera... Bueno, este no es tumba, este es un monolito, sí. Es un cenotafio, así se llama. Cuando Carrera trajo la imprenta, le pidieron a él que hiciera un... documento que informara a la gente los avances de independencia, sí. Incentivarlo a participar. Que la primera imprenta está en la Biblioteca Nacional. Ahí sí. está el aparato. Así es, ahí está la imprenta. Sí, la prensa en el fondo. La prensa, justamente. Vámonos por aquí todos. ¿No se dan esos fenómenos que de repente hay en cementerios del sur, por ejemplo? Que hay como pequeños fuegos en la noche. No se ve mucho eso. A ver, además que el cementerio acá no es completamente oscuro. Claro. Porque las luces de la ciudad y el cielo juegan una especie de pantalla que nunca se ve tan oscuro. Hay noches más oscuras que otras. Mira, ahí está el primer presidente, o sea, el primer gobernante designado presidente de la República. Don Blanco Encalada. 1826 y 1827. Dos cortos gobiernos interrumpidos por Ramón Freire y Agustín Eguizaguirre Arrechavala respectivamente. Y el segundo, porque el primero fue José Miguel Infante, que quiso darle independencia a las regiones. Es como una punta. Mira este, qué hermoso. Sí, parece como Gaudí. Este es como eclecticismo, ¿eh? Porque sí. Arriba, medio neoclásico arriba. Ahí está la ojiva. La ojival, ahí. Las lloronas, pero representaban las lloronas que contrataban en los campos para los velorios. Porque se creía que mientras más se llorara el muerto, más rápido se iba al cielo. Sí, pues exactamente. Y aquí tienen las esculturas de la llorona. Claro, pero ¿qué pasa? Que los viejos iban de lejos al velorio, pues entonces tenían que quedar ahí. Ya. Yeah. Y duraban como 3-4 días los... Sí, pues se mataba un chancho. Se mataba un chancho, se comía entero, se tomaban todo lo que... Eso ya no se da, ¿eh? Y las mujeres lloraban, las actrices, al lado del cajón. Y las contrataban, pues. Sí, las contrataban, pues, sí. Y era bien pagado, dicen. Sí. Los mata. O sea, los mate. Esta pirámide la construyeron en 1900, la diseñó Tebaldo Duñoli. Y ahí tenéis el triángulo hacia arriba, la proyección del hombre hacia la divinidad. Sí. Cuatro lados, cuatro elementos naturales, cuatro puntos cardinales. Ahí está la ánfora. El ojo de Ra, el medio con las alas. Claro, ahí está también, ¿cierto? Ahí en la ánfora metían los órganos vitales de los faraones. Cuando morían, le abrían el pecho y le sacaban los órganos vitales, le hacían un tratamiento con aceites conservantes y los ponían en esos recipientes y los ponían cerca del sarcófago. Y tienen 9 escalones, ¿eh? Sí, porque se pensaba que si en la otra vida le hacía falta un órgano, lo podía ocupar. 9 escalones. Y, sí. Y eso es una... Sí, po. 3, 3 y 3. Ah. Ahí está. Eso no está en egipcio, ¿eh?
Eso es más griego. Sí. Pero la esfinge es egipcia. Pero la esfinge es egipcia. Y hay una cruz, además. Claro, es una mezcla de todo. Ahora, por un cruz. Tema práctico, la pusieron así, pero en realidad la esfinge tiene que estar así como de sí, frente. Sí, mirando al frente. Sí. Cuidando. Exacto. Pero igual está cuidando, porque está claro, nadie sale sí. Y entra por la puerta sin que no sí. Lo vea. Y ahí está el limo, que es el fango fértil en la puerta, sí. Del cual nace la vida y lo que parece una cruz, porque son los movimientos del sol. Sí. Respecto a la vista humana. Interesante esta. No, una mezcla de todo. Sí. Es masonería, ¿no? Sí, sí. Hace esas mezclas sí. Porque ellos estudian. No, esta tumba es como diciendo, no, aquí hay masones. Sí, exacto. Bueno, muchos de los acá son masones. Sí, toda esta idea del. Como el Partenón griego, ¿no? Claro. Y aquí está. Manuel Montt. Presidente de la República, 1851, 1861. Uno de los primeros que empezó a dar paso firme para la separación del Estado de la Iglesia. Le trajo consecuencias. Sí. Está la historia entretenida del sacristán. Absolutamente. Y acá está Antonio Varas. Y acá Antonio Varas. Al lado. Al ladito está. Una fidelidad. Pero ahí está este amigo leal. Compañero, digamos. Compañero, partner del presidente Manuel Montt. Aquí estamos de nuevo. Llegamos. Aquí, esta es la capilla verde, se llama así por el color de su piedra, piedra del río teñida por el musgo, la diseñó Carlos Corsi, un partenón griego, pero también es escenario de la leyenda más terrorífica de este cementerio, que es La Llorona. La Llorona chilena. La Llorona chilena, porque la Llorona hay muchas lloronas, sí. Hasta en Chile hay muchas lloronas. Sí, sí. Viene de México, ¿cierto? De allá viene el cuento. Bueno, estos pasillos han sido también escenario de... También de gente que viene y piensa que aquí puede encontrar algún contacto con un muerto, con un espíritu. Vamos por aquí. Cuentan los que cuentan que en 1960 una mujer en un accidente perdió a sus dos hijos. En el mismo, ella quedó en estado de coma durante casi 2 años. Cuando despertó, los médicos pensaban que era un milagro. Entonces le prohibieron al personal hablarle de la muerte de ellos. Por miedo que tuviera una recaída. Pero a la medida que pasaba el tiempo, la mujer recuperaba su memoria y su instinto de madre le decía que algo le estaban ocultando. Así que un día, cuando entró la enfermera a darle sus medicamentos, se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla, a exigirle que le dijera toda la verdad. A la enfermera no le quedó otra alternativa que contarle todo, que sus hijos estaban muertos y que habían sido traídos a un lugar llamado la Capilla Verde del Cementerio General. ¿Qué es este lugar? La mujer arrancó enloquecida del hospital y llegó hasta este lugar. Y día tras día y noche tras noche, deambulaba buscando la tumba de sus hijos. Su llanto era cada vez más escalofriante. Su piel se resecaba y sus ojos se desorbitaban. Hasta que, producto de la locura y la desesperación, en este mismo lugar se ahorcó. Y desde ahí muchos dicen haber visto deambular el alma de esta mujer por los oscuros pasillos de este panteón. Otros dicen escuchar su llanto clamando por sus hijos. La leyenda dice: si escucháis el llanto lejos, es porque ella está a tu lado. Pero si escucháis el llanto a tu lado, es porque ella se ha alejado. Pero si la encuentras en tu camino, haga lo que hagas, no la mires a los ojos, porque su fatalidad será contigo. Esa es la leyenda de La Llorona. Y desde ahí, muchos dicen que aquí este lugar está cargado, que hay una temperatura distinta. Hay algunas veces que hemos encontrado gente haciendo amarras. Hay muchos amarres acá, principalmente, más que otro tipo de... ¿De magia? De magia es amarres. Tal vez le dan un sentido romántico también a la estructura. Bueno, es que es una historia romántica, de una madre... Claro, claro. Romántico, llamado el romanticismo. El romanticismo. Mira, aquí a veces... No sé si la sacaron, a ver. Alguien pasaron limpiando, parece que... Aquí había, por ejemplo, en esa tumba había una cartita. Acá. Y dejan cartas. Pero se nota que limpiaron. Marta, tu nieta que te quiere. A ver. Dejan regalos y cosas así.
aquí hemos tenido la desgracia de que se nos meten vagabundos. ¿Acá? Sí. Y aquí está preparado, aparece uno en abre una tumba y por eso esas cosas que están botadas ahí, a lo mejor son de alguien que se metió, pero que nunca más salió. Eso es lo triste que los delincuentes le perdió el miedo a los cementerios. Ahí entran acá. Porque antes... Lo tenían respeto. Entonces, el delincuente es muy creyente. Sí, tiene su virgencita. Y supersticioso y todo. Supersticioso. Entonces, como ellos saben que tienen la conciencia... ¿Cochina? Se aferran a la iglesia. Sí. Piden perdón. Entonces, esto es socorro mutuo. Mira. Federico Vieri, el arquitecto. Y estos son los que hacían las cosas monumentales que se negaban a la empresa de la... ¿Quién eres? Es un lupino. Pero hay esposa. Ah. ¿Y esto es carabinero? ¿Escuchaste voz ahí al fondo, no? ¿Escucharon voz al fondo? No. ¿O fui yo solamente que escuché? ¿Ahí al fondo? ¿Eh? ¿Y por los micrófonos no se escuchaba algo? De hecho, se anda el perro por aquí. ¿Te la tapó? Si anda el perro por aquí, es porque... Pero no sé cuál es. A ver, ¿cuál eres? ¿Quién eres tú? A ver. Ah, el perro grande. Ese perro. No, a ver. Aquí hay una historia también que parte de un algo que sucedió y termina en algo que se cree o que se testimonia. Aquí en la antigüedad, cuando los guardias usaban mantos de Castilla, usaban armas de fuego también. Yeah. Y este lugar, por su geografía que ustedes van a ver, se prestaba para muchas cosas de espiritismo y cosas así, y de robo de muertos, porque antes efectivamente la gente le robaba a los muertos los dientes de oro, las tablas de oro, ¿cachai? Los enterraban con buenos trajes, con algunos hasta con plata en los bolsillos, porque si en la otra vida no le faltara nada. Entonces esta gente, sabiendo eso, venía a catenear a los muertos. Y los sacaban, ¿no? Sí. Claro, incluso se supo de casos de necrofilia aquí. Chuta. Entonces, las guardias eran de a dos, no eran de a uno. Estamos hablando de años, muchos años antes, cuando alrededor no había nada todavía, era campo. Y entonces los guardias hacían de a dos. Y un día un guardia nuevo, del miedo, se le enredó la capa en un alambre de esta jardinera y se salió un tiro. Y le voló los sesos al compañero que iba más adelante. Y entonces, y dicen que el cabrón después se quitó la vida, no aguantó. Por la presión y por todo. Claro. Y aquí, bueno, y de ahí vienen los testimonios de que muchas veces han visto un guardia acá. Caminando, o sea, paseándose. Una vez contaron de que unos delincuentes que andaban robando manilla acá, en la actualidad, ¿sí?, se entregaron. Fueron allá y tiritaban y decían que había salido un señor con la cara. Sangre y que lo había asustado y por eso se iban a entregar. Y se entregaron solo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque algo los aterró. Algo los aterró. Y estos son todos los relatos de la gente antigua. Yo fui el que construyó todo esto de la fusión del Teatro Turismo. Sí, sí. Y entonces cuando empecé, lo primero que hice fue salir con una grabadora, con cassette. Y empezaste a recopilar historias de las de... Testimonio, la gente, todo eso. Y bueno, obviamente eso acompañado de los libros, de la biblioteca, de la masonería. Ahí fui. Una profesora de simbología de la Universidad Austral de Argentina, que me enseñó mucho de simbología. ¿Cuánto era el apellido? Tiene un apellido bien. Viglotto, algo así era. Aquí. No, el tema es que nos van a venir a empezar a atacar los perros. Generalmente un perro llama al otro y vienen como 20. Ah, está arriba. Mira, aquí está. Aquí es la tumba de Romualdo Iván Zambelli. En calle San Borja está su cenotafio, o sea, es decir, su lugar donde le rinden culto, donde ocurrió el crimen. Pero acá está su tumba. Y ahí está la foto de él. Él era un tipo más o menos encachado, italiano, a pesar de que era mecánico. Él cuando se iba a su casa se bañaba y se vestía de punta en blanco porque era italiano, como buen italiano, con estilo. Y este es el animita más popular de Santiago, por lo menos. Sí. Y bueno, quizás por eso lo apuñalaron, lo vieron muy bien vestido, entonces dijeron, este lleva plata.
Y bueno, aquí la gente... Hay unos que rinden culto en el lugar donde ocurrió el crimen, uh-huh, o la muerte, porque piensan que ahí está el portal donde se pueden comunicar con la animita. Pero hay otros que vienen a rendirle culto a donde están sus restos. Porque a esta altura son restos, esto no es cuerpo, es resto. Y ahí en la capilla gótica están sus padres, sí, sepultados. Sí, sí. ¿Y tú sabes que los padres no hicieron el trámite para sepultarlo? No, no. ¿Y, no? ¿Y cómo? Lo hizo un primo. Chuta. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Y está aquí, en esta, aquí. Aquí, ahí. Ahí está. Pero se tomó todo el... Se tomó todo el... ¿Ves? Y esto es lo más maravilloso. Gracias, Romualdo. ¿Saben por qué es maravilloso eso? Porque se trata de la fe. Sí. En psicología es profecía autocumplida. Y en parapsicología los poderes de la mente. Es decir, cuando uno inconscientemente, sintiéndose con la confianza y con la ayuda de quien sea, para conseguir algo y lo siente que lo va a conseguir, inconscientemente hacemos lo mejor de nosotros para conseguirlo. Es decir, nuestra actitud cambia de derrota a victoria. Entonces, y la gente piensa que es Romualdo que le rindió y le agradece. Entonces, estas animitas, verdad o mentira, dan esperanza a la gente, dan fuerzas para seguir luchando. Ahora, dicen que esta es cobradora. Hay situaciones misteriosas. Ya, si te comprometes con Romualdito, tenés que... Sí, una señora me contó, tú sabes que contaban que era un niño, primero sí, decían que era un niño, sí, que lo habían apuñalado cuando yo tenía entendido que era un cabro chico, o sea, y no, después supe que sí, era... 41 que, años tenía. Que estaba pero un, ¿sabes qué? Señor. Esta señora, yo a los primeros tours mantenía la versión del niño. Porque también pensaba que era un niño y que eso es lo que contaban. No sabíamos más. Y resulta que una señora me dice, ¿sabe qué? Yo vine acá a pedirle a Romualdito, en el pleno tour, interrumpió el tour y dijo, ¿puedo hablar? Yo vine a pedirle una petición a Romualdito y me la concedió. Y le prometí yo toda la semana venir a dejarle flores. Pero yo me enfermé y no vine a dejarle flores. Y en la cama sentía que alguien se sentaba a los pies de mi cama. Y era un hombre, seguía la pura silueta. Cobrador. Yo decía, claro, la señora no sabe que Romualdo efectivamente es un hombre. Entonces no me está mintiendo en el sentido de que si no me diría era un niño, así para que yo dijera, Romualdo, ¿cierto? Sí. Pues ella no sabía que era un hombre. Y me llamó la atención, pues entonces dije. Y lo dijo así delante todo, en el tour con. En el tour, dijo, pido la palabra, así dijo, saber que yo doy fe. Y no era un niño. Claro. Y después cuando yo le dije que no era un niño, se quería morir, pues dijo, entonces. Bueno, yo también quedé sorprendido. La ruta secreta. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Y recuerda que ahora también nos puedes ver a través de YouTube y seguirnos por Instagram en @larutasecreta. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.